Ponerse de pie para que en este momento haga su ingreso el señor presidente del Estado plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Ayma. El señor presidente estará acompañado del rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster Francisco Enrique Solano, y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, señor Jordan Vargas Solano. Recibimos con un fuerte aplauso al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Aima. Muy buenas noches, señoras y señores. Para la benemérita Universidad de Costa Rica es un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en la conferencia El proceso de cambio boliviano, que será dictada por el señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Aima. Seguidamente vamos a entonar o vamos a escuchar las notas del himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Le solicitamos ponerse de pie. Entonaremos ahora las notas del himno nacional de Costa Rica. Tomar asiento. Escucharemos las palabras del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, señor Jordan Vargas Solano. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, señor rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, eo Morales Ayma, señor David cochabanca Canciller del Estado Plurinacional, del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Juan Carlos Alarrueda, Vice, -Can Vice Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, señora Marianela Paco, Ministra de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, diputados de la Asamblea Nacional de Costa Rica, diputados de Asambleas Legislativas Internacionales, Señ eh, miembros del Consejo Universitario, autoridades universitarias, miembros de diferentes embajadas debidamente acreditadas en Costa Rica, delegados de organizaciones latinoamericanas, docentes, estudiantes y público en general. Cuando asumimos esta federación hace pocos meses, lo hicimos con el compromiso de generar un cambio en la comunidad estudiantil. Un cambio que se reflejara en la forma en que las y los estudiantes se involucraban en los procesos políticos, los retos a los que se enfrenta nuestra América y principalmente a luchas que nos esperan como universitarios en tiempos en que cambia y se integra más nuestra América, como decía Martí. Este cambio ha de manifestarse en la forma de una formación de una conciencia social con la cual el espíritu de solidaridad sea el que impere en nuestra universidad. Esa no es una tarea fácil. Tenemos claro que nuestra universidad es una tarea que aún tiene muchos retos por delante, pero creemos que con el trabajo diario, incansable y principalmente transparente de todas y todos los que hemos decidido asumir este reto, además contamos con un impulso extra, que es la inspiración que nos brindan distintas figuras que han marcado la historia de su país, del continente y de las luchas latinoamericanas, como la figura del presidente Evo Morales, líder indígena socialista, que ha dejado claro que la historia de un pueblo ha de ser la historia por la que ese pueblo luche. Que para lograr el buen vivir, se debe de habitar en armonía con la naturaleza. La historia de Bolivia hoy, citando a nuestro invitado, es la de un país en el cual mandan los indios y no los gringos. Es la de un país que tiene izada la bandera antiimperialista, también reconocemos la necesidad de ahogar por el derecho de los pueblos a principios elementales tales como el acceso a los recursos necesarios por la vida. Por eso abrazamos la consigna Mar para Bolivia. Esta noche contamos con la visita de múltiples líderes de nuestra gran patria latinoamericana que han venido a nuestro país en el marco de la celebración de la Tercera Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, un organismo impulsado por el expresidente venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías. Creada en el 2010, durante la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen, México, y constituida definitivamente en el 2011, en la Cumbre de Caracas, Venezuela. Esta cumbre ha de representar una de las más grandes victorias en cuanto a la integración latinoamericana ya que es un espacio político que marca el inicio de la autonomía de los países que la conforman. Esto se demuestra en el desligamiento que se hace de las potencias mundiales, lo cual permite romper con el dominio comercial y la hegemonía pro promovidas por el imperio. Asimismo, la CELAC reivindica el gobierno socialista de Cuba y a Puerto Rico como país independiente. Estas características han propiciado grandes mejoras en las relaciones políticas, económicas, decrecimiento crecimiento de la pobreza, aumento de la producción y el comercio y especialmente un sentido de pertenencia y hermandad y solidaridad entre los pueblos de nuestra América. Finalmente, desde la universidad, de nuestra universidad y nuestra patria costarricense, continuamos en la lucha por un país más justo, más activo en los procesos de cambio que se gestan gracias al socialismo del siglo XXI, el, el cual comprendemos como la senda hacia un destino de igualdad, autonomía y prosperidad. Saludamos al pueblo bolivia, boliviano y aplaudimos los alcances, alcances que ha tenido desde la victoria del socialismo, los cuales no son más que el fruto del trabajo de un pueblo aguerrido, con carácter y compromiso. Así mismo saludamos y felicitamos a todos los pueblos del mundo que se mantienen peleando por, la por construir una patria más justa y más propia. Como decía Salvador Allende, presidente chileno derrocado en 1933, la historia es nuestra y lo hacen los pueblos. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Latino Latinoamérica unida! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Seguidamente el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington. Muy buenas tardes, señoras y señores. Saludo muy cordialmente al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, y a toda su comitiva. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidos. Al señor director y señores miembros del Consejo Universitario. Señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de nuestro país, señoras y señores vicerrectores, señores decanos de facultades y directores de escuela, centros e institutos, señor Jordan Vargas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, estudiantes bolivianos, en Costa Rica y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, profesores y profesoras, funcionarios administrativos, señoras y señores, reitero mi más cordial bienvenida al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima. La huipala es la bandera, emblema cultural de los pueblos andinos que recoge siete colores de una forma simétrica y orgánica. El pueblo boliviano la ha adoptado como símbolo de hermandad y sabiduría, en concordancia con la filosofía milenaria de respeto e igualdad en el nuevo Estado que han construido en los últimos años. Un Estado con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del bien vivir, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esa tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Así reza la nueva constitución de este pueblo de composición plural, en donde agricultores e indígenas hoy tienen un verdadero reconocimiento legal y social. Una sociedad democrática debe ser un sistema solidario. La democracia es una extraordinaria experiencia política que siempre está y estará a prueba, en cuya realización es decisiva la participación ciudadana. Solo co colectivamente, solo colectivamente construimos caminos que nos acerquen a la democracia que deseamos. Y necesitamos más plural e inclusiva, que responda a los anhelos de mayor bienestar, justicia y equidad. En el mundo entero vivimos un proceso global de explosión de la participación ciudadana. Es una revolución que hace evidente la necesidad de reconocer la diversidad que caracteriza el mapa social, político e ideológico de nuestros países. Esta diversidad es positiva y requiere de un sistema político más plural que la refleje, que garantice una mejor distribución de fuerzas sociales, donde se escuchen otras voces en la producción de un discurso público rico y complejo. Desde la Universidad de Costa Rica vemos todos estos procesos con gran optimismo, pues fortalecen la libertad de pensamiento, la expresión de ideas y creencias y también el derecho al disentimiento, lo cual nos acerca un poco más a reconocer el, car el carácter multicultural de la sociedad costarricense y latinoamericana. El pensamiento revolucionario del político, filósofo y poeta José Martí, sigue vigente hoy en día igual que antes. Tal y como lo dijo José Martí, buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. Estoy seguro que la conferencia de hoy del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales, no solo nos informará sobre su propia revolución ciudadana, sino que nos invitará a reflexionar y debatir sobre el gigantesco desafío que para la democracia significa la pluralidad de opiniones y voces, así como la diversidad de culturas que acabo apenas de Con estas palabras, señor presidente, le doy y le reitero la más cordial bienvenida y le invito a ocupar este podio. Por favor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Un saludo especial a nuestro rector de la Universidad de Costa Rica. Saludo a don Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. A compañeros, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a docentes, estudiantes, a diputados, invitados especiales. A todas y a todos, primero agradecer por la invitación a participar de este de acto tan importante acá en la Universidad de Costa Rica. Eh, decirles que eh, hay tantas invitaciones para compartir algunas experiencias. Como ustedes saben, estamos acá con motivo de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Sigue convencido que esperamos que sea una interacción de los países de América Latina y el Caribe. Y no solamente una interacción por interacción, sino esta interacción nos lleva a una verdadera liberación de América Latina. En algún momento decía que es el sueño de grandes líderes políticos. Como Hugo Chávez, Kister, especialmente Fidel Castro, que tengo mucho respeto y mucha admiración de haber gestado este proceso de liberación de estos Estados. Bueno, seguramente esperan cómo en Bolivia estamos avanzando nuestra liberación. Primero comentarles. Eh, Después de tantos años de dominación, de sometimiento, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, decidimos pasar de la lucha sindical a una lucha electoral. Nos preguntamos en algunos momentos, ¿acaso también nosotros no tenemos derechos políticos? Aunque nos decían permanentemente que el campesino, el indígena, el indio solo sirven para votar y no para gobernar. Y en este último tiempo hemos demostrado que también sabemos gobernar y por eso también hemos sido apuntudicados en esta tarea de impulsar un movimiento político basado en los principios que nos dejaron nuestros antepasados en la lucha colonial en la lucha del Estado colonial con su modelo neoliberal bajo una dominación imperial. Y ahí nos organizamos hasta cuándo esta dominación, y compañero David Choquebanca es uno de los impulsores, nos preguntaba, decía, gobernarnos nosotros mismos para dar soluciones. Y ahí viene desde el movimiento campesino originario, de cómo organizarnos, de cómo unirnos, ya no solamente de carácter sindical, social, cultural, sino electoral. Inicialmente quiero decirles, hermanas y hermanos, yo no creía que rápidamente iba a avanzar nuestro movimiento político. Inicialmente tampoco quería ser política, sino impulsora de este movimiento político de liberación. Y cuando en el año 1997 me han propuesto como candidata a la presidencia, yo rechazaba, me han propuesto como candidata a diputado, me rechacé también porque no quería estar dentro de los delincuentes. Allí en Bolivia a los políticos se les veía como delincuentes, farsantes, hasta maleantes, y no quería ser parte de esa familia. Rechazaba, pero también era nuestra obligación impulsar este movimiento político. Pero ahora me doy cuenta... Que la política, la verdadera política, había sido la ciencia de servir al pueblo. La política ahora había sido, la política había sido no un beneficio ni negocio para el político, para la autoridad, sino la política había sido más bien compromiso, esfuerzo y más sacrificio para nuestros pueblos. Si esa es la política, hay resultados. Si esa es la política, sí, en base a eso podemos liberarnos. Por eso que estamos en un momento político de liberación y nos hemos planteado tres cosas. En lo político, la refundación de Bolivia, en lo económico, la recuperación o nacionalización de nuestros recursos naturales, de los servicios básicos y en la parte social, la redistribución de la riqueza. Seguramente muchos de ustedes... Quienes hicieron el seguimiento a Bolivia han de informarse. El 2006, 2007, 2008 ha sido un momento muy difícil para, para nuestro proceso, para el presidente Evo, vicepresidente Álvaro, para el gobierno, porque después de convocar a la Asamblea Constituyente, que por primera vez el pueblo primera, elige con su voto a los constituyentes. Antes también hubo asamblea constituyente, pero los partidos que tenían representación parlamentaria, ellos elegían y ellos hacían las reformas constitucionales o la asamblea constituyente. Acá nosotros dijimos que los constituyentes deben ser electos con el voto del pueblo boliviano. Ganamos, sin muchos problemas, pero ahí viene la oligarquía, ahí vienen los sectores que tiene muchos recursos económicos para perjudicar y para no permitir que acabe la Asamblea Constituyente y fracase la refundación de Bolivia. Yo solo creo en el pueblo boliviano y recordaba mi experiencia sindical cuando estaba de dirigente, claro, un trabajo muy sacrificado, es más, cuando en la región del trópico de Cochabamba estaba la base militar de Estados Unidos. Estaba la aldea norteamericana, eh, la embajada organizó un, un aparato represivo llamado eh, como fuerzas expedicionarias, que estas fuerzas expedicionarias no dependían ni del Ministerio de Defensa, menos del Ministerio de Gobierno, dependían directamente de la Embajada de Estados Unidos, y cuando hay inmovilizaciones, persecuciones matanzas, que usaban la lucha contra el narcotráfico con fines netamente geopolíticos, que lucha contra el narcotráfico. Entonces, desde ahí entendemos que tan importante ha sido defender la dignidad y la soberanía, y como un sector social, al margen de defender sus reivindicaciones económicas, sociales, eh, los derechos humanos, el tema de la tierra, pero nuestra lucha junto al movimiento campesino, junto a la Central Laboral Bolivia Boliviana, era por dignidad y soberanía. Yo no podía entender. Ahora estoy reflexionando cómo nos hemos propuesto defender la dignidad y soberanía junto a distintos sectores sociales. Y de ahí empezamos a ver cómo hacer un programa de gobierno, cómo desde ahí poder plantearnos un programa en base a los principios que nos dejaron nuestros antepasados. Y también siempre hemos tomado en cuenta los valores que vienen también de nuestros antepasados. En mi caso, los valores de mi padre, de mi, de mi madre. El más conocido como Amazuba, Amayuya, magella No robar, no mentir, ni ser flojo. Son los valores que nos dejaron. Ya como la mejor herencia de mi padre, quien paz descanse, me decía, Evito, cuando era niño, si te falta plata, es mejor prestarse y si no puedes prestarte mejor, hay que decir, llegáleme que robar. Ese, se me grabó a mí para toda la vida. Tus hermanas y hermanos hemos gestado este movimiento político. Y cuando llegamos a impulsar este instrumento político y la refundación mediante la Asamblea Constituyente, todo una batalla, y quiero decirles algo, los países socialistas, presidentes antiimperialistas habían sido tan solidarios, yo sigo sí convencido, si no hubiera sido Fidel, si no hubiera sido Hugo Chávez, sus gobiernos, quien nos ayudó. En las políticas sociales, por ejemplo, Misión Milagro, por ejemplo, la alfabetización, si no hubieran sido la participación de ellos en los primeros años, seguro que la derecha nos tumbaba. Este proceso se debe también a dos pueblos, como Venezuela, como Cuba, Fidel y Hugo Chávez. Ya cuando era dirigente sindical me invitó el compañero Fidel a Cuba y sorpresivamente llegó Hugo Chávez creo que estaba bien planificado yo no, no me di cuenta y de paso llegó el compañero Ortega el compañero también de Salvador el fallecido, ¿cómo se llama? otro guerrillero Chafik también llegó sorpresivamente y Chalfidel Hugo Chávez decía ¿No? Bajo ese programa Misión Milagro podemos operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente. Yo escuchaba, estos están locos. ¿Cómo podían operar gratuitamente de la vista a 100 mil latinoamericanos? No podía entender, no podía creer. Solo pensaba, nunca he tratado de locos por si acaso. Pero imagínense, dos líderes políticos, el presidente, digan operar gratuitamente 100 mil latinoamericanos de la vista. Saben, hermanas y hermanos, solo en Bolivia se han sido operado más de 600.000 bolivianas bolivianas. Esa es la solidaridad. Yo lo puedo entender hasta ahora. Estos programas sociales nos ha ayudado bastante para combatir internamente esta conspiración interna y externa. El 2008 me llevaron al revocatorio. Quiero decir, en Bolivia ganaban con 20%, con 30% para esos partidos, para esos presidentes. Nunca había revocatorio. Si nosotros ganamos con 54%, me llevan al revocatorio porque no tenía, todavía no teníamos mayoría en el Congreso Nacional. Y el Congreso aprobó, en el Senado en especial, para ir al revocatorio. Hemos ido al revocatorio el 2008. Ahí bueno, nuevamente quiero decirles, el pueblo ha sido tan sabio, en vez de ratificarme con 54%, me ratificaron con 67%. Quienes impulsaron, impulsaron eh, revocarme de mi mandato, más se hicieron revocar en su mandato como los gobiernos departamentales. Fracasó el revocatorio, viene el golpe de Estado. Nuevamente el pueblo movilizado para defender la unidad. Para defender nuestro proceso, para defender la democracia, y con el apoyo de la comunidad internacional, como UNASUR ganamos esta lucha, ¿no? De un golpe de Estado. Se aplastó, y desde esa vez siento que nunca más intenten. Pero de paso, me di cuenta que el embajador de Estados Unidos me estaba conspirando, estaba financiando a mis opositores, y estaban trabajando con las petroleras. Sabí, nuestro hermano, el canciller, una mañana tuve un acto con los jóvenes. Para empleo digno, explicaba este programa social, empleo digno, nadie me aplaudía. Y aproveché ese momento, decía: Ahora declaro persona no deseable embajador de Estados Unidos. Los jóvenes me han aplaudido eso, y no el trabajo, no el empleo, sino la expulsión del embajador de Estados Unidos. Ay, me di cuenta que la juventud había sido tan antiimperialista. Como siempre, tratamos de viajar al campo. Agarré el coche, estaba saliendo, pasando por la cancillería. Llamo a mi canciller David Choquebanca. Le digo, David, oficialice la exposición del embajador de Estados Unidos con una carta. Le digo, el canciller me dice, David, ahorita yo estoy reunido con el embajador de Estados Unidos. Te amo, lindo recuerdo, David, cuando David escribió nuestros libros. Le comentaba, creo, ¿no? Razón, el embajador también medio nervioso, se paraba, se como, se estaba comunicándole, bueno, como tienen tantas desfías. Hermanos y hermanos, solo eh, digo que tan importante había sido tomar decisiones políticas en base al pensamiento, sufrimiento y sentimiento de nuestros pueblos. Es lo que hicimos. Fracasaron, y ahí nuevamente, una gran movilización que yo diría por primera vez gobierno gobierno con nuestra central obrero boliviana planificando una marcha para hacer aprobar la, el proyecto de constitución que planteó los constituyentes porque finalmente aprobar con el voto del pueblo mediante un referéndum. y para eso se necesitaba una ley como no teníamos mayoría en el senado no querían aprobar la ley si una marcha yo diría, más de un millón de bolivianos llegan a la plaza Murillo, por primera vez estaba 36 horas sin dormir junto al pueblo movilizado hasta que el Congreso apruebe una ley para llevar a la consulta el proyecto de constitución. Yo diría que con esa marcha se definió todo. Esa marcha ha sido clave, después de que la derecha intentó golpes de Estado, revocatorios conspiraciones, división de Bolivia, el separatismo. Ahí se definió todo el día porque ese pueblo ha impuesto una constitución para bien de todas y todos. Garantizado la refundación de Bolivia y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, que teníamos antes un Estado colonial mendigo, limosnero. Ahora tenemos un Estado plurinacional digno, sano, honesto, para bien de nuestras familias. Acompañamos, acompañamos con políticas económicas y comentarles, a ver, antes, ¿qué nos decían los gobiernos ¿no? cuando pedíamos nacionalización de los hidrocarburos, del petróleo y del gas en especial? Nos decían que el petróleo y el gas sigue siendo los bolivianos cuando está bajo la tierra. Y para firmar contratos con las transnacionales, inventaron un término llamado el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando sale, ya no son los bolivianos. Cuando está adentro o dentro del suelo, de los bolivianos. Y lo peor que nos decían, si se nacionaliza, no va a haber inversión. ¿No? ¿Y qué hicimos? Bueno, además de eso, esa transnacional especialmente a los megacampos, cómo se repartían las utilidades. 82% para la empresa y 18% para, para los bolivianos, para Bolivia. Esa era la distribución. Además de eso, no había control a las empresas, no había control a la producción de parte del Estado. Sería largo comentar el debate que tenía con el ministro, ahora ex ministro de Educarburos, con el equipo técnico boliviano, sabíamos, estamos convencidos: si alguna empresa, si alguna, alguna institución invierte, por supuesto tiene derecho a recuperar su inversión y tener también utilidades. Estamos convencidos de eso. ¿Qué hicimos? Debate, debate. Pero un día dije a un grupo de expertos nacionales e internacionales: ahora quisiera que se termine ese llamado en boca de pozo. Además de eso, si bien la empresa que ha invertido tiene que recuperar su inversión, ningún problema. Mi deseo es que esa empresa se quede con el 18% y 82% para los bolivianos. Qué es lo que pregunté a, la, a los expertos. Lo que preguntaba a los expertos es si con el 18% puede recuperar sus utilidades y, perdón, su inversión y tener utilidades. Creo que después de una semana, dos semanas me dijeron, presidente Evo, con 18% recuperan su, su inversión y van a tener utilidades. Cuando me dijeron, ya no tuve que debatir con los profesionales bolivianos. Ellos estaban con 70, 30, 70. 70 para los bolivianos, 30 para los empresarios. Cuando los expertos me dijeron, ganan todavía con 18%, yo dije ahora... Los privados se quedan 18, con 18% y Bolivia con 82%. Ese es nuestra política, nuestro programa de nacionalización y además de eso el control del Estado boliviano. Queridos compañeros, ¿por qué hemos mejorado nuestra economía? A ver, yo puedo hablar de Petrobras, de algunas empresas que son responsables de algunos campos que dan mucho gas. En algunos ahora, en este momento, están con 18%. No, 85% Bolivia y 15% la empresa. Ese es nuestro modelo. Pero de los 15%, el 7% se llama costos recuperables. Y el 8% sí, de la empresa. Por decir una empresa invertida en una planta, un pozo, con el 7%, de los 15%, devolvemos, estamos pagando. Y cuando pagamos todo, ya esa planta ya es de los bolivianos. Cuando pagamos todo, pues ya no hay ese 7% ya llamado costos recuperables. Por tanto, la empresa se queda solo con 8% y Bolivia se queda con 92%. Ese es nuestro modelo de contratos con las petroleras. Estoy seguro que no se escaparon, no se han ido. Se quedan. Y por eso, por eso hemos mejorado nuestra situación económica. Yo digo, esta es una liberación económica. Comentarles, por ejemplo, el 2005. 2005, antes de que sea presidente, la inversión pública eran 600 millones de dólares. De los 600 millones de dólares, el 70% eran créditos o cooperación. Apenas el 30% eran con, con recursos propios. El año pasado nuestra inversión ha llegado redondeando a 6 mil millones de dólares. De 600 a 6 mil millones de dólares. El 2005 nos dejaron con las reservas internacionales de 1.700 millones de dólares. Con los fondos que hemos sacado de, para, para, para Filpro, en este momento tenemos más de 16 mil millones de dólares de reservas internacionales. Yo me pregunto, en tiempos neoliberales, ¿cuánta plata nos robaron? ¿Cuánta plata se ha ido? Además de eso, cuando los gobiernos nos chantajeaban diciéndonos que si nacionalizamos no habrá inversión. Inversión en hidrocarburos del 2005, ¿cuánto era? 200 millones de dólares. El año pasado hemos programado cerca de 3 mil millones de dólares, pero hemos ejecutado 200, perdón, 2.300 millones de dólares. Nacionalizamos, así mejoró la inversión, además de eso, casi el 80-90% de los más de 2 mil millones de inversión del 2014 con nuestra plata, ya no solo sector privado. Y a veces los gobiernos chantajean, nos amedrentan, nos intimidan para que haya un robo. Por eso hace un momento en mi intervención decía, en nuestra experiencia, qué tan importante ha sido liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente. Pero ¿qué es la historia de toda América Latina? Antes, cuando surgían partidos políticos de izquierda, partidos políticos antiimperialistas, anticapitalistas, ¿qué hacían? Golpes de Estado, dictaduras militares. Cuando yo llegué a la presidencia, los ex confinados, expulsados de Bolivia por las dictaduras militares, ¿qué me decían? Evo, descuidarte de Estados Unidos. Y eh, vos tienes que cuidarte de la embajada de Estados Unidos. ¿Y por qué le digo? Solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y como que como que el embajador, el último embajador, me estaba conspirando, expulsamos, ya, no ya no hay golpe de Estado. Nos liberamos y eso, a eso digo liberación política. Una vez liberados políticamente viene la liberación económica con la nacionalización y ahora antes cómo era nuestra economía claro como estaban en manos de las petroleras, los servicios básicos privatizados y todas las utilidades se si iban fuera de Bolivia, se exportaba la riqueza. Y lo poco que daba quedaba estaba en manos gabonales, familias de los partidos neoliberales. Para Bolivia nada. El 2000, 2000, año 2000, la extrema pobreza estaba sobre 45%. Y hemos reducido, ahora tenemos todavía 18% de extrema pobreza. ¿Cómo hemos reducido en corto tiempo la extrema pobreza? Eso a mí me sorprende. Ahí están los datos. Son datos no de INE, de Bolivia, sino son datos de la comunidad internacional. Entonces, hermanas y hermanos, en, en, esta, en esta forma de manejar la economía, pues... ¿Qué hicimos? Lo que hicimos es a ver, crear bonos, rentas, bonos para los niños, rentas para los viejos. En las transferencias a gobiernos municipales, gobiernos departamentales, es un trabajo permanente y conocer mejor Bolivia para atender sus demandas. Cada sector social tiene sus propias particularidades, cada región también, es conocer, conocer para atender las demandas correspondientes. Hermanas y hermanos, eh, eh, ustedes saben que no tuve la oportunidad de estudiar en las universidades. Siempre digo al compañero vicepresidente, al compañero Álvaro García Linera, hermano también perseguido en tiempos neoliberales, encarcelado por sus ideales, un gran intelectual, mi respeto, mi admiración. Siempre digo, es de profesión matemático. Digo, aquí se trata de tomar decisiones políticas. Y yo tengo diferencia con algunos abogados abogadas. Ellos piensan que las normas deben estar por encima de las necesidades. Yo digo, las necesidades deben estar por encima de las normas y a las normas hay que adecuar a las necesidades del pueblo. Ser legalista, ser legalista realmente perjudica. Y bueno, ese es un poco nuestro modelo, yo diría en otras palabras de la, de la rebelión de nuestros antepasados a la revolución, y estamos ahora en pleno proceso de descolonización. Eso cuesta realmente cambiar la mentalidad, incluso de nuestros cooperadores. Este último inventé Hora Evo, por ejemplo, allá hay llamado Hora Boliviana. y Hora Boliviana hay que esperar, hay que hacer esperar una hora, dos horas. Yo digo, en vez de que el pueblo nos espera ahora más bien, Autoridad debe esperar, a eso llamamos hora Evo, perdón acá, lamentablemente por mi intervención me atrasé, aquí no he podido aplicar hora Evo. <laughs> Algunos, algunas autoridades cuando empezamos decían, bueno, hay un problema, yo contacto, hay que resolver este tema, ya búsqueme, dice, venga a buscarme, le va a buscar y no le encuentra al ministro, no a la ministra, así era. Yo digo, no se trata de hacerse buscar, nosotros debemos buscar al pueblo para tener su demanda esa es la mejor forma de servir. Digo, a eso digo descolonización. Pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos, cuando llegué, cuando llegué llegamos al gobierno. El Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia para decir políticas económicas. Y los gobiernos que decían ya tenemos el programa, el programa, el plan de desarrollo. Esperamos la bendición del Fondo Monetario Internacional, eso decían los exgobiernos. Ahí están los periódicos. ¿Cómo esperar, no? Esperar la bendición del Fondo Monetario Internacional. Y cuando necesitaba algunos recursos económicos, el gobierno pedía apoyo del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales. ¿Y qué les hacía? Chantaje y chantaje, condicionamiento y condicionamiento. Si damos 30, 40, 50 millones de dólares, a cambio de la privatización, por ejemplo, de las refinerías del petróleo, a cambio de la privatización, a cambio de la privatización de los servicios básicos. En Bolivia estaba privatizado el tele, es telecomunicación, telecomunicación móvil, estaban manos los italianos. Ni se imagina el debate que tenemos, que tenía con algunos abogados nuestros, con algunos ministros nuestros, no querían nacionalizar. Yo dije, tenemos que nacionalizar. Entonces, cuando decidimos, ahí quiero saludar, respetar, se decide políticamente y los profesionales, los expertos, los técnicos, operar en base a la decisión política. Nacionalizamos Entel, ha mejorado la comunicación totalmente, pero cuando, cuando decidimos negociar cuánto debemos devolver, nos han pedido mil millones de dólares de compensación. Nos quejamos públicamente cómo opera, opera esa empresa privada uh, italiana. Negociamos, negociamos, nos hizo pagar siempre 100 millones de dólares y no mil millones de dólares. Saben, ahora nuestra empresa tiene utilidad neta año 100 millones de dólares. Es decir, con la ganancia de un año pagamos lo que correspondía. Y después utilidad neta para el pueblo boliviano. Como es una empresa pública, empresa estatal, pues... Toda la renta va para, para bonos, para rentas de nuestra empresa. Y otra vez me pregunto, durante casi, no eran 20 años, como unos 15 años de privatización de Dentel, ¿cuánto nos robaron, cuánto se nos llevaron de plata las ganancias, las utilidades de, de esta empresa? Estamos convencidos, compañeras y compañeros, para nosotros que los servicios básicos es un derecho humano. Agua, luz, teléfono, no puede ser negocio privado. Esta reivindicación, esta reivindicación de los pueblos hemos constitucionalizado por constitución ahora. Ni agua, ni luz, ni teléfonos pueden ser privatizados. Menos por constitución ahora se pueden entregar los recursos naturales a las transnacionales petroleras. Y además de eso, en la constitución, ¿qué dijimos? Que las Fuerzas Armadas no solamente ahora tienen la obligación de defender el territorio nacional, las fronteras, sí, las Fuerzas Armadas también tienen derecho a defender los recursos naturales para que no sean privatizados. Por eso en algún momento decía, acá tenemos como una ayunta, los movimientos sociales de las Fuerzas Armadas para evitar la privatización de los servicios básicos como también la enchaga de nuestros recursos naturales. Eso dice nuestra Constitución. Entonces, hermanas y hermanos, son algunas políticas que implementamos, programas, y esos son los resultados que tenemos hasta ahora sé que todavía no hemos atendido todas las demandas es nuestra obligación seguir atendiendo esas demandas pero qué ahora los imperios qué hacen ahora para dominarnos agresiones políticas yo sigo convencido en Argentina qué hizo haber Estados Unidos con los fondos buitres como agredir económicamente nos hemos unido G77 más China, todos los estados, para repudiar, rechazar esa forma de agresión económica. Fracasaron, ahora viene otra, otra clase de agresión política. Lo que pasó con la muerte del fiscal en Argentina, estoy convencido que es una emboscada al gobierno de Cristina, a la compañera Cristina, para que fracase. Venezuela ni quiere decir. Pero lo que pasó en Cuba, de acuerdo a nuestra evaluación, que restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Cuba, no es regalo de Obama, es la lucha, la unidad del pueblo cubano y apoyo del mundo entero frente al bloqueo económico. Ha empezado, falta terminar, falta terminar. Sí, de Recién vamos a pensar que, que se ha resuelto ese problema, esa injusticia, cuando se levanta el bloqueo económico. Esa es nuestra obligación, por tanto, la lucha sigue todavía contra ese bloqueo económico de todo el mundo. Hermanas y hermanos, eh, eh, ¿qué tan importante es la unidad? Y esa es mi experiencia: unidad interna y externa. ¿no? Pero también vienen conspiraciones permanentes. Pero cuando los pueblos saben sobre su destino y cuando los pueblos unidos deciden liberarse, no hay una fuerza interna ni externa que nos derrote. No hay imperio que nos doblegue. Esa es mi experiencia desde, la, desde, desde Bolivia. Tantas conspiraciones, tantas acusaciones, tantas mentiras. Pero también, además de eso, como principales autoridades, deben estar convencidos de lo que hace momento dije, que la política es servicio, beneficio para el pueblo, esfuerzo, compromiso con el pueblo. Si eso entiende, si eso demuestra, el pueblo te defiende, el pueblo te apoya, el pueblo se moviliza. El gran problema que tenemos en Bolivia, cuando hay un enemigo al frente y fuerte, entre nosotros nos peleamos, lucha interna. Ese es lo más difícil para controlar. En este momento estamos en las elecciones a gobiernos departamentales y a gobiernos municipales y se presente este problema interno. Mira, ¿qué está pasando nosotros? Eso nos dejaron nuestros abuelos como Tupac Katari, Sara siempre en el movimiento indígena invitado a la gente de la ciudad. Tupac Katari, Julián Apace, ¿qué, qué, qué, ¿qué había dicho? Que la gente blanca de las ciudades que se organicen a ellos para juntos gobernarnos. Y más profundo de Zaratevilca a una alianza con blancos sanos de las ciudades. Todo por nuestra identidad, todo por nuestra cultura, aunque dijo bajo la conducción de los indígenas, de los indios. Nosotros hacemos eso, invitamos a algún profesional, intelectual, algún hermano que no es un sindicalista, pero tiene sus instituciones colegiadas, hombre muy querido, respetado por su honestidad, por su capacidad, convocamos. Es decir, nos juntamos para estar unidos. Pero la derecha, el imperio, ¿qué nos hace? No falta algún hermano resentido. Algún hermano lamentablemente ha hecho mala gestión, tuve que cambiar pues. Algún hermano corrupto, fuera. Entonces, la derecha se lo capta eso. Se lo capta a ellos con los resentidos. Yo digo, estas elecciones municipales que tenemos en Bolivia, a gobernaciones, va a ser masistas contra masistas, no puede entender. La derecha que no tiene líderes, entonces se lo capta para dividirnos. Y la historia nuevamente se repite. Ese es. Bueno, ¿cómo enfrentarles? Pero también estoy convencido, cualquier proceso de liberación, cualquier proceso de profundas transformaciones o cambios, solo puede fracasar por problemas o divisiones internas. Si no hay división interna, porque tenemos principios, tenemos valores, tenemos programas para el pueblo, no hay proceso que fracase. Esa es mi conclusión. Yo no soy politólogo, yo no soy economista, solo puedo contarme nuestra experiencia vivida, pero en base a las luchas sociales en base a esta gran escuela sindical, yo vengo de eso, ¿no? yo no conozco cómo son esos talleres o son universidades, pero lo que siento también ahora, nuestros programas, nuestras políticas sociales en especial están siendo reconocidas, respetadas hasta admiradas e implementadas en algunos países, los bonos, por ejemplo. Antes, antes todo nos imponía el Banco Mundial, nos imponía el Fondo Monetario Internacional pero también retomando el tema del Fondo Internacional después de que me informe fuera qué tiene que hacer el Banco Central de Bolivia el Fondo Monetario Internacional ahora ellos no han nuestras políticas pero también quiero decirles en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Miraflores había estado la CIA con dos oficinas qué hace la CIA ahí perdón qué hace el grupo militar de Estados Unidos en, en, en el estado mayor, en el palacio de la CIA, un ex, ex general de la policía queriendo informar cómo operaba la, la CIA fuera, hemos tenido que despejarnos, alejarnos. Eso nos ha ido bastante también para sentar soberanía frente a los que nos dominaban, nos mandaban en Bolivia. Hermanas y hermanos, eh, sí que están cansados tanto de esperarnos, mil disculpas. Solo yo puedo convocar a unidad. Unidad social, sindical. Felizmente no estamos solos ahora, eh, si es posible, casi todo el mundo. Hay movimientos políticos que surgen en Europa, en África, con otra mentalidad de profundos cambios. Si esas políticas de refundación de nuestros estados para acabar esas normas impuestas desde Europa, en, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, pues sirve para cambiar no solamente en América Latina y en el mundo, sino en el mundo es importante. Si nuestras, por ejemplo, los servicios básicos es un derecho humano. Yo, yo veo ahora muchas juventudes en Europa y especial, van agarrando cómo es posible que los servicios básicos puedan ser un negocio privado. El servicio va, básico, agua, cómo aguas vida, cómo, cómo pueden privatizar el agua. Ese viene a nuestra lucha el 2000. Intentaron privatizar agua, una gran convulsión, movilización, vecinos, fabriles, hasta empresarios se sumaron. Nosotros, los llamados cocaleros, ahí combatiendo contra la privatización. El último estado de sitio, así sido el 2000, fracasaron como estado de sitio. Ya, y ahí vienen, ahí vienen las políticas sociales de las luchas del pueblo. Entonces, eh, ahí. Otra vez reitero, qué tan importante a veces unirnos, aunque cuesta unirnos, mucha paciencia, somos diferentes, en el mismo sindicato, en la misma federación, hay distintas opiniones, pero cómo llegar a consensos, cómo llegar a acordar es difícil. Eso a veces te perjudica ahora mismo, pero yo estoy convencido, ese esfuerzo, ese compromiso no, no es en vano a veces cuando tus pueblos te entienden porque, a ver, es por segunda vez en estas elecciones del 12 de octubre del año pasado ganamos con amplia mayoría, dos tercios en el Senado, dos tercios en la Cámara de Diputados, ganamos con más del 61%. Este, eso es eh, reconocimiento a nuestro proceso del pueblo brillano. Todavía tenemos un 37, 38%, no comparten, entiendo. Somos diferentes, respetamos. Respeto a nuestros opositores. A veces será por una cuestión de protagonismo, pero en la campaña qué me decían. Todo estaba bien para los opositores, está bien la economía, todo. Solo estaba mal el Evo Morales, el ex Evo Morales. Yo digo si todo está bien, el Evo también está bien, pues. Y el pueblo ha votado para Evo presidente y estaba bien. Los opositores decían que estaba mal Evo Morales. A los movimientos sociales, a las juventudes tenemos una enorme responsabilidad de cómo cuidar a la madre tierra. Yo sigo convencido, la madre tierra, el planeta puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra. Esa es la otra responsabilidad y cuando nosotros nos planteamos Vivir con la armonía, con la madre tierra, pues es una parte de nuestra cultura, parte de nuestro socialismo comunitario. Y eso hacían nuestros, nuestros antepasados. En Altiplano, que he nacido, he conocido y he vivido, allí no hay propiedad privada, no hay propiedad individual. Hay rotación, hay una zona ganadera, hay una zona agrícola, la tierra es toda la comunidad. Y mis antepasados evitaron la privatización de esa, agua, de esa tierra hasta ahora. No hay propiedad privada, son tierras comunitarias de origen. Aunque intentaron parcelar y parcelar, donde parcelaron ha habido problemas ya de minifundio, de surcofundio. Entonces, esta es una forma de vivir en colectividad, en comunidad, pero también respetando la madre tierra. Tenemos profundas diferencias con los países desarrollados o exageradamente industrializados. Yo no puedo entender cómo algunos países siguen fabricando armamentos para acabar con la vida. Esa es nuestra diferencia. Es así, bueno, si somos antiimperialistas, anticapitalistas, y si ahora estamos de, integrándonos como países, la, la base de esta integración debe ser cómo defender la vida, sobre la cultura de la vida, de la filosofía de la vida o no de la muerte. De la paz social con la paz con justicia social, como coincidir. Por tanto, los presidentes tenemos la obligación de combatir todos los instrumentos de dominación, todos los instrumentos eh, o políticas económicas que nos traen tantas diferencias, pobreza y para pocos riqueza, y ahí a veces no podemos coincidir. Yo, ¿qué que, que quisiera de CELAC? Quisiera que todos nuestros presidentes así como el Fidel Raúl, así como otros presidentes, sean antiimperialistas y anticapitalistas. Ahí vamos a sentirnos liberados en toda América Latina y el Caribe. Mientras hayan presidentes pro proimperialistas, pro seguramente vamos a seguir teniendo problemas. Pero los modelos, como el libre mercado, son modelos fallidos. Esos modelos no sirven. El libre mercado... Ustedes recordarán cómo empezaron con consenso de Washington para implementar. Llegó el Alca, ese qué Alca, ese Alca debería llamarse Alga. Me acuerdo siempre como dirigente sindical. ¿Por qué Alga? Era área de libre ganancia en las Américas, ¿no? Felizmente hemos sustituido con Alba, hemos impulsado. Recuerdo cuando Honduras, ¿no? Estaba sumándose, el compañero alegre, algunos compañeros hondureños. Un golpe de Estado para escaramiento, para amedrentamiento, que nunca crezcan crezca los países del alba. Siguen sumándose y es una lucha permanente pensando en la vida. Hermanos y hermanos, muchas gracias por su invitación. No estaba previsto, me ha sorprendido, pero muy contento por su presencia. Pero además de eso, compañeros, hace un momento, al llegar, cuando gritaban, Mar, para Bolivia, casi me hacen llorar. Siento que no estamos solos. Porque el tema del mar, volver al mar con soberanía, no es una cuestión de Bolivia, sino es parte de la integración de los pueblos de América Latina. Tomar los elementos sociales, juventud, la universidad, muchas gracias por ese apoyo. Tenemos derecho, porque en 1879 nos han invadido, no ha habido ninguna guerra. La invasión empezó el 14 de febrero y la primera resistencia, 23 de marzo. Después de más de un mes de invasión, cuando dice, bueno, hay que saber perder, ganar en la guerra, pero acá hace una invasión. Lo que estamos pidiendo es que ese derecho que nos corresponde nos devuelva. Y entendemos, saludamos, respetamos a los, a, a los tribunales de la Haya, tenemos mucha confianza, pero también en los pueblos, gobiernos, presidentes, pueblos que apoyan. Muchas gracias a nombre del pueblo boliviano por ese apoyo. Muchísimas gracias. El agradecimiento de nuestra institución, la Benemérita Universidad de Costa Rica, al señor Presidente Constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, por su visita y conferencia. Hemos concluido esta actividad. El agradecimiento a todas y todos ustedes por su presencia. Les solicitamos, por favor, a los presentes, mantenerse en sus lugares. Mientras realizamos la toma de la fotografía oficial de esta actividad, el intercambio de presentes por parte de las representaciones de la Universidad de Costa Rica, la Rectoría y Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y también mientras se retira el señor presidente. Así que por favor a los presentes les solicitamos mantenerse en sus lugares.